Hola, chupletillas. Bueno, pues ya estamos aquí en el autobús. Vamos ahora mismo a la fábrica de Hero Baby. Creo que está como a unos 15 minutos, me han dicho más o menos, de Murcia Capital. Y bueno, no he grabado nada esta mañana porque desde que nos hemos levantado no hemos parado. No he podido hacer prácticamente nada. Me he maquillado deprisa y corriendo, me he peinado, me he vestido y he tenido que vestir a Martina, darle biberón. Uf. Ha sido un verdadero caos lo de hoy. Aparte de que hemos llegado tarde, para variar. Y luego para meter los carros ha sido también otro caos, así que no cabían. Mirad cómo va el maletero. Bueno, el maletero. Estos son asientos. Vale, aquí en plan. Bueno. Y nada, pues lo que vamos a hacer es ir a la fábrica, vamos a verla, nos van a comentar un poquito todo el proceso de elaboración, nos van a dar una charla sobre la nutrición y todo ese tipo de cositas no las voy a poder grabar porque dentro de la fábrica no podemos grabar por el hecho de que tienen maquinarias y cosas que pues no podemos sacar por la competencia, ¿se llama? Bueno, por la competencia y este tipo de cosas. Así que lo que sí que nos han dicho es que luego ellos nos pasarán unas imágenes que nos van a grabar ellos y luego nos la pasarán pues por si la queremos poner en nuestros blogs. En fin, pues eso es lo que vamos a hacer. Y Martina va aquí. Martín. Que no se la ve. Ahí. Martina lo está alutiflipando, se lo está pasando mazo de bien. Está como, ¿sabes? Como aquí hay mucho niño, aquí todo el mundo me coge, me hace cositas, así que estoy súper bien. Y la verdad es que se lo está pasando genial. Aquí va Bárbara aquí detrás. Hola, qué chuletillas, ¿qué tal estáis? Cuchufletillas, ya hemos llegado a la fábrica de Ero, así que vamos a ver qué se cuece por aquí dentro. La verdad es que me hace ilusión, ¿sabes? Me siento como cuando de pequeña iba a algún tipo de excursión de estas, como la de, no sé, a lo mejor la de que soy de Madrid, ¿habéis ido alguna vez a las de Cuétara? Que era en plan, me voy con un pazo de galletas a mi casa y me encantaba, ¿no? Pues estoy igual, a ver, porque a mí me entra muchísima curiosidad esto de las fábricas y cómo se monta todo. Yo soy muy curiosa y me llama muchísimo la atención. Así que ahora os contamos qué se cuece. Vendo un montón de chicas malas. ¿Cuál es mi intención antes de presentar donde trabajo? Es hablar sobre nutrición infantil, ¿vale? Más allá de todo lo que habéis escuchado, sois todos padres, todo lo que habéis escuchado en la consulta pediátrica, todas las recomendaciones, ¿vale? Yo en ningún lugar voy a hablar de productos, no me dedico a eso y me dedico a la nutrición infantil. Entonces os voy a hablar de la nutrición del lactante durante el primer año de vida. Vamos a hablar un poquito a partir del año de vida qué recomendaciones hay de alimentación, pero trabajo en el Instituto de Nutrición Infantil en el Departamento de Comunicación Científica y nos tenemos que fijar en la leche materna e intentar acercarnos a ella lo más tanto en composición como en funcionalidad. Seguro que lo primero que os viene a la cabeza es por el instinto protector, por el beneficio que tiene la leche materna en el niño, ¿vale? Más que por la composición, que sí que sabemos que le cubre esas necesidades nutricionales, pero no sabemos más allá, ¿vale? Sabemos que realmente estamos haciéndolo bien dándole Cochofletillas, Martina no está porque está todavía durmiendo desde que la hemos dejado para hacer la. Bueno, mira, se acaba de despertar. ¿Antes hablo? Sí, es que la he oído y entonces había ha llorado dicho yo esta. también me uno a la fiesta. ¡Hola, mi amor! ¿Qué pasa? Que Martina la ha dormido yo, pues lleva durmiendo desde que os habéis ido. Sí, me han dicho que estaba durmiendo un El montón. momento que os habéis ido le da un paseo y ha sido la primera en caer. Bueno, pues no he dicho nada, Martina se acaba de despertar, no quepo. Y nada, se ha quedado con una especie de. Bueno, sí, se ha quedado con unas cuidadoras que la han estado cuidando mientras que nosotros hemos ido a visitar la fábrica y nos han dado una charla sobre la nutrición infantil, que habéis podido ver algún tipo de clip. Como os comentaba antes, no hemos podido grabar nada dentro de la fábrica porque hay una especie de
de confidencialidad por las maquinarias que tienen, por la competencia, que no las vean y que no capten lo que como lo tienen ellos. Pero la verdad es que me ha sorprendido gratamente esta visita a la fábrica, porque no me lo imaginaba para sí, ni mucho menos. Tienen muchísimos controles de calidad, muchísimos exámenes, cada alimento que ponen en cada tarrito. Tienen no solo un control de sanidad, ni un control de calidad, sino dos o incluso tres controles. Es todo muy exhaustivo. Todos los nutrientes son guardados porque los esterilizan con calor, por eso no tienen ningún tipo de colorante ni conservante, guardan todos los nutrientes y es una pasada, la verdad. Es que es increíble todo, cómo te lo explican, cómo lo ves, no te lo imaginas para nada así de... Tampoco quiero enrollaros mucho con este tema porque da para mucho hablar. ¿Qué pasa? No me has hecho de menos porque has estado como el nene, ¿verdad? Has estado como el nene jugando, que hay muchos nenos aquí. Hay muchas nenas aquí. Una vez me han llamado porque se estaba portando mal, porque es muy buena. Ay, que es muy buena. Chupletillas, es la hora de comer, así que vamos al comedor, que no sé muy bien a dónde va. ¿Dónde está el comedor? Y luego ya nos vamos al balneario. Nos vamos al balneario todos. Y bueno, pues aquí nos den un masajito y nos cuiden un poquito. ¿Cómo se llama este postre? Papara americano. Paparajote. Sí. Esto edítalo, ¿eh? No, se va a quedar así, natural. Con la lleva. No, hoja de limón y luego esto se rebota. Se come solo el rebozado, la hoja solo le da el sabor. Y es típico de mucho. Sí. Bueno, yo soy Nuria de Mami San Kids y colaboro hoy con Tamara. Hola. Hola. Bueno, estamos aquí que vamos ya al balneario. No sabemos exactamente dónde estamos. Porque no lo saben ni los propios. Sí, ya sabemos, Pero es así con aguas termales y tal. Y las madres también nos merecemos aquí, ¿verdad? Un masajito que nos van a dar. Sí, sí, sí. Así que a ver si dentro puedo grabar algo, pero no sé. Me dijeron ayer que sí, podía, pero con la cámara y eso. Cámara sí, como la gente va ligera de ropa y uy, tal, qué como morro. Que no suele tener. También se me rompió en verano. Y está Natalia, Tamara tiene la bolsa llena de cosas de dinero que ha cargado. Y aquí, es que mira, me he hecho con esto, que lo he visto. Martina ha cogido esto, pero que esto va a ser para mí. Está genial, esto está genial. Bueno, ¡Perti! ¡Hace miedo! Muy de mayor. ¿La magaña? Es súper bonito. Well, the day before yesterday started out like any other. Ah, I was in the park, that's when I had. Hola, mi amor. It took a while before I figured out what it was. Now I can't stop thinking about those eyes and the feeling they brought. Uy, no le pegues, mala. Hola. Vamos a la cocina. Me acaban de dar un pedazo de masaje en la espalda. Que mira, de la cosita esta que te ponen en la frente para que no te des con la camilla, se me ha quedado todo rojo, pero con unos pelos de loca increíbles, pero me he quedado más relajada y me ha venido de bien. O sea, por fin una actividad que sean para mamás, para relajarnos, que nosotros también nos lo merecemos. Oye, necesitamos también unos minutitos de mimitos. Así que me ha venido fenomenal. Y ahora me voy al balneario corriendo a ver si puedo grabar algo, porque como la cámara no es acuática y eso me da un poquito de miedo. Así que, pero bueno, esto está siendo increíble, me lo estoy pasando súper bien. Y os lo tengo que agradecer todo a vosotros, porque si no fuese por vosotras, desde luego, este fin de semana no lo hubiese podido vivir y ha sido inolvidable. Así que os quiero dar las gracias por hacerme disfrutar de estos minutitos. Así que os mando un súper beso. Y nada, luego nos vemos. Thank you.
serio. Me han hecho meterme debajo del agua para hacernos un vídeo a Martina y a mí debajo del agua y se me ha corrido todo el rímel. Y mira, tengo unos manchurrones, parezco un oso panda. Así que ahora nos vamos a cambiar para ir a la merienda, que está aquí en un restaurante cerca, a donde vamos a merendar. Estamos todo el rato para arriba y para abajo, no paramos de hacer cosas. Guau, wow, pues yo me quedo como nueva en el masaje. Casi me quedo dormido. Me ha quitado una contractura de aquí que sonaba y todo. Era en plan, yo era como un nudo. ¡Vale! ¿Pero qué pasa? ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Day before yesterday started out like any other. I took a stroll in the park, that's when I had it. It took a while before I figured it out what it was. Now I can't stop thinking about those eyes and the feeling they brought. The day after that I was rolling around. Bueno, cuchufletillas, no he grabado mucho desde que hemos llegado porque desde que nos ha dejado el autobús hasta que hemos tenido que ir a la... Vamos, hemos quedado para cenar. Ha sido menos de cosa de una hora. Y solo me ha dado tiempo a ducharme así por encima, a vestirme, a arreglarme un poco, que llevo unos pelos de loca. Y mañana a Martina y vestirla y darle de cenar porque ella estaba ya muerta de hambre y no quería nada ya con nadie. Así que, pues eso, no me ha dado apenas tiempo a nada. Ahora vamos a ir a cenar a, creo que a un casino, o se llama algo de casino, no sé exactamente dónde vamos. ¿Sabéis cómo se llama el sitio donde vamos a...? Al casino. Ah, al casino, pues sí, pues vamos a... Vamos al casino a jugar todo el dinero que tenemos. Pues aquí vamos a cenar. Aquí todo. Muy elegante y... No, que... ¿Eh? ¿Qué podería tenemos? ¿Te das cuenta? Vamos a cenar, que ya nos han puesto algún entrante. Y antes de que nos lo comamos y quede feo, pues os lo enseño. Like a ghost in the night, you're living.